El ciudadano pakistaní encerrado provisionalmente en la cárcel de Extremera por matar hace unas semanas a tres hermanos mayores en Morata Tajuña ha matado supuestamente esta madrugada a su compañero de celda, según han informado fuentes policiales y penitenciarias. Los hechos han ocurrido entre las 2 y las 4 horas de este jueves en esa celda compartida y de momento se desconocen más detalles de este supuesto homicidio. Se ha hecho cargo de la investigación la Policía Judicial de la Guardia Civil y el preso se encuentra ahora en aislamiento. El sospechoso de 42 años llevaba desde el 24 de enero en la cárcel de Extremera tras dictar la orden de ingreso del juez de primera instancia de instrucción número 5 de Argana del Rey, tras entregarse dos días antes ante el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad, confesando el asesinato de los tres hermanos porque no le devolvían un dinero que le debían. El magistrado tomó esta decisión de encerrarle provisionalmente ante el riesgo de fuga y la posible alteración y o destrucción de pruebas.